Y bueno. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en nuestra tercera participación de las Jornadas Digitales por la Tierra, un espacio sin virus para olvidarnos un poco de la contingencia. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de las áreas naturales protegidas, su importancia, cuántas tenemos, para qué son, muchas cosas que creemos saber, pero en verdad desconocemos. Leonardo es un gran amigo, ingeniero ambiental, egresado de la Universidad de Guanajuato y maestro en ciencias biológicas, en el manejo de recursos naturales. Ahí lo conocí haciendo nuestro posgrado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y bueno, cuenta con amplia experiencia en manejo de áreas naturales, protegidas, en monitoreo biológico, trabajo comunitario. También se la pasa dando cosas de educación ambiental, charlas, capacitaciones. Y todo lo que tenga que ver alrededor de la cultura de ecosistémica y para la sustentabilidad. Es una excelente persona, sabe muchísimo, no duden en preguntarle. Y bueno, mi estimado, el micrófono es tuyo. Muchas gracias de antemano, muchas gracias a todos por estar aquí y comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por su presencia en este webinar. Yo me llamo Leonardo Noriel y el día de hoy daremos una mirada rápida a lo que son las áreas naturales protegidas en México. Les comento que yo trabajé en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como guardaparque en dos áreas naturales protegidas en el sur de Quintana Roo y además participé en un proyecto de investigación creando medidas de adaptación al cambio climático en otras dos áreas naturales protegidas en humedales en el sureste de México. En esta ocasión les compartiré la experiencia que pude adquirir durante este tiempo. Bueno, lo que pretendo en esta ocasión es adentrarlos en el manejo de las áreas naturales protegidas de México. Veremos desde una perspectiva crítica los conceptos, los principios, los métodos y las técnicas en el manejo de estos espacios. Y revisaremos el concepto internacional y luego las particularidades que tenemos en México. Bueno, para empezar, primero necesito que busquen en su memoria algún recuerdo o momento que tengan de felicidad, de alegría o de diversión o de disfrute inmersos en la naturaleza, donde se hayan encontrado envueltos de elementos naturales. Comúnmente la gente me platica sobre sus experiencias en la infancia, cuando salían al campo o al rancho con sus primos o amigos a jugar, o bien cuando tuvieron un encuentro impresionante con la fauna silvestre. Cualquier recuerdo es bueno, incluso jugando en el patio de sus casas. Ese recuerdo guárdenlo y consérvenlo siempre porque es el que nos ayuda a mantenernos motivados y emprender acciones a favor de la naturaleza. ¿Qué es un área natural protegida? De ahora en adelante les diré ANP. Cuando yo hacía esta pregunta, la gente solía contestar que son lugares apartados, donde no viven personas, donde existen reglas estrictas para el uso de los recursos naturales y donde los animales y plantas en peligro de extinción pueden vivir. Esto es parte del concepto, pero no lo es todo. Ahora vamos a tratar de imaginar cómo es un ANP.
Lo que comúnmente suele venir a la mente de la gente es una imagen como esta, en donde no hay presencia aparente de la actividad humana y únicamente aparecen elementos de naturaleza. Pues sí, esta es una reserva de la biosfera en Puebla. Otra imagen típica es este paisaje, donde la presencia humana es escasa y nuevamente figuran los elementos naturales como tema central. También efectivamente lo es y esta está en Veracruz. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego turistas? ¿Sigue siendo un ANP? La respuesta es sí y esta está en Oaxaca. Ahora le agrego un componente de extracción de recursos naturales, como puede ser la pesca de langosta. ¿Se consideraría un ANP? Aquí ya podríamos quizás entrar en conflicto, porque ya no está dentro del concepto inicial que usualmente la gente tiene sobre un ANP. Y sí, esta también es una ANP en el estado de Quintana Roo. ¿Qué pasa si aparecen más componentes humanos que naturales? En la imagen ya no se aprecian muchos elementos naturales como en las dos primeras que vimos. Muchos pensarían que esto no es una ANP, pero sí lo es. Es un área municipal en Jalisco. Ahora, si se agregan otros componentes más extractivos, ¿sigue siendo una ANP? Pues sí, sigue siendo una de ellas. En este caso está en Baja California Sur. Actuando de la misma manera, ahora se agregan otros usuarios, como pueden ser estudiantes o cualquier otro visitante. Y además le agregamos cierta infraestructura. ¿Es una ANP? Pues también lo es, y esta está ubicada en Quintana Roo. Bien, pues ¿qué pasaría si no únicamente hay visitantes o hay extracción, sino que también se realizan acciones a favor de la conservación de las especies? Esta respuesta puede ser un poco más obvia y sí, es una ANP en el estado de Tamaulipas. Al igual que la anterior, pueden haber acciones a favor de la conservación, aunque no haya demasiados elementos naturales. Esta también es una ANP y se encuentra en el estado de México. Esta imagen es más compleja. ¿Sería una ANP un paisaje totalmente transformado? Algunas personas dirían que no, pero sí lo es. Y esta está en el estado de Oaxaca. Y finalmente, esta sería una ANP, y aquí podemos ver algunos habitantes locales. Y sí, esta también lo es, y está en el estado de Campeche. Como vimos, el concepto inicial que la mayoría de la gente tiende a estar enfocado en ambientes prístinos, con poca intervención humana, pero al observar estas ANP, pues nos podemos dar cuenta de que hay otros elementos y otras visiones que son necesarias al momento de elaborar el concepto de un área natural protegida. Para ello, tomaremos el concepto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este concepto es internacional y podría aplicar para todas las ANP del mundo, o bien los países la pueden tomar como referencia para armar sus propias definiciones. Y nos dice que un ANP es un espacio geográfico claramente definido que puede incluir ambientes terrestres o marinos. Incluso pueden ser espacios tridimensionales. Por ejemplo, el espacio sobre la superficie que puede proteger contra el paso de aeronaves o a cierta profundidad en las aguas, en los océanos, o espacios subterráneos que no estén protegidos. Pueden ser, por ejemplo, susceptibles de la extracción minera. Claramente definido implica que es un área definida espacialmente con límites demarcados, acordados y bien precisos. Las ANP puede incluir una amplia variedad de formas de gobernanza, ya sea por colectivos o por los estados, pero dichos espacios tienen que estar reconocidos de alguna u otra manera. Deben de estar dedicados, lo que implica la existencia de un compromiso específico para lo que fueron creados, y deben de estar gestionados, es decir, que se han tomado medidas activas para conservar los valores naturales, es decir, hay acciones, hay gente implementando cosas dentro de ellas. Mediante medios legales significa que las ANP tienen que haber sido legisladas o reconocidas mediante convenios y acuerdos. Si las administra el gobierno, pues hablamos de algún decreto o alguna ley que las haya creado. O si hablamos de áreas protegidas
manejadas por comunidades o por habitantes locales, de todos modos tiene que haber algún medio legal o acordado entre ellos para la creación de la ANP. Y a largo plazo implica que deberían ser gestionadas a perpetuidad, es como a largo plazo o para siempre. Y bueno, y la conservación se refiere a que al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas in situ, es decir, en el lugar. Esta es una definición bastante amplia, tratando de abarcar la complejidad que puede existir en cada uno de los países, pero es la base que se toma para que cada país desarrolle sus propias ANP. Igual, con un poquito de historia, en el Congreso Mundial de Parques, por ahí del 2003, se hizo una comparación entre los viejos y los nuevos paradigmas de cómo se deben de manejar las ANP. Anteriormente, las ANP tenían objetivos únicamente para la protección, con una administración por un gobierno central, que es el que mandaba todas las acciones, sin considerar a la población local, eran de forma aislada, se creaban de forma aislada, por un grupo generalmente de científicos o técnicos expertos en conservación, y estas eran consideradas como un bien nacional. Actualmente, la nueva forma de manejarlas ya incluye objetivos sociales y económicos, nada más por el hecho de hacer protección de la naturaleza. Ya pueden ser gestionadas por una amplia variedad de socios, no solo un gobierno centralista, y ya se incluye a la población local en la toma de decisiones de qué es lo que se va a hacer con la biodiversidad, los recursos naturales que se encuentran ahí. Y son consideradas tanto como un bien local y tanto como un bien internacional. Y estas ya forman parte de un sistema regional, o sea, ya no están como aisladas, sino que se empiezan a entrelazar con lo que hay alrededor de ellas. Es decir, al principio fueron creadas únicamente por un valor escénico, o sea, porque se veían bonitas, y con propósitos recreativos para que la gente fuera y se divirtiera algún rato ahí. Y más tarde se le reconoció ya su valor, incluyendo otros criterios, sobre todo para insertarlas en un entorno más productivo, que se pudieran aprovechar los recursos que ahí se encuentran. Y bueno, actualmente se protege la biodiversidad, se protege el paisaje, la integridad ecológica, los servicios ambientales de estos ecosistemas y además hay objetivos sociales y económicos. Entonces, de esta manera, las ANP pues son una buena herramienta para la conservación del patrimonio natural. En este mapa podemos ver la situación mundial de las ANP. Hasta el 2018 había más de 200.000 ANP creadas en todo el mundo, las cuales son las que pueden ver en el mapa. La mayoría de ellas son terrestres, que son las verdes, y protegen 20 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 14.9% de la superficie mundial. Las ANP marinas, las que aparecen en azul, cubren una cantidad menor de 6 millones de kilómetros cuadrados y representan el 7.3% de los océanos. En el 2014, en conjunto, las marinas y las terrestres a nivel mundial ocupaban el 15% de la superficie de la Tierra. Y, bueno, como ya revisamos, la evolución del concepto de la ANP pasó de ser unas islas aisladas a ya estar integradas en todo un aspecto socioecológico, los cuales se pueden ver en las cuatro figuras superiores de las imágenes. Del verde más claro es la superficie de la ANP, el verde más oscuro es lo que se denomina como zona buffer de amortiguamiento, las franjas verdes son corredores biológicos y los otros diferentes colores representan las diferentes intensidades de uso. Entonces, en el enfoque de isla, las primeras ANP se establecieron como un paradigma nada más enfocados en la conservación, pensando que esto se puede hacer de manera aislada. Es decir, aislamos el ANP y todo lo que hay ahí dentro y de alguna manera se pensaba que se podían conservar a largo plazo. Como les comenté, esto era manejado principalmente por un grupo de científicos sin la intervención de la población local, si es que hubiera población local ahí, y estaban fuera de un contexto más amplio de paisaje, es decir, no estaban pensadas
en integrarse a lo que hubiera fuera de ella. En el enfoque de red, es aquí donde surgen los corredores biológicos. Y esto parte de que hay especies y ecosistemas que necesitan estar conectados. Entonces, se diseñaron estos corredores que de alguna manera permiten el flujo de individuos, de información y de materia a través de las diferentes áreas naturales protegidas. Entonces, ya aquí se empezó a pensar en una red que permitiera interconectar todas estas ANP. Y después surgió el enfoque de paisaje, con las otras dos enfoques que ya se venían desarrollando. Aquí la diferencia es que además de proteger los valores en sí que tiene la biodiversidad, pues ya estábamos pensando que ya se pueden integrar otros procesos ecológicos, como las funciones que desarrollan las especies dentro de ellos, y además también los valores culturales que estén asociados. Y ya aquí ya se empieza a integrar el conocimiento que tiene la población local que vive en estas áreas naturales protegidas. Y el enfoque que actualmente se está desarrollando, que se trata de manejar en las ANP, es el enfoque socioecológico, donde ya se toma en cuenta que existen interacciones más profundas entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Porque al principio el grupo de científicos y técnicos era desde un punto de vista más biológico, pero al ir viendo que existe gente dentro de las ANP, de que existe todo un conocimiento del manejo por parte de ellas, pues también se decidió empezarlas a integrar. Estas ya son más adaptativas, es decir, los cambios que se van dando dentro del ecosistema se tienen que ir incorporando en la gestión. Se siguen igual tomando en cuenta los valores ecosistémicos, pero también empiezan a aparecer los valores culturales que aportan. Además de los científicos y técnicos especialistas que pueden haber, también, como les digo, aparece el conocimiento local y sobre todo aquí resalta la multidisciplinaridad que puede haber. O sea, no nada más son los especialistas en biología o en ciencias naturales, sino que también aparecen los especialistas en ciencias sociales. Y como pueden ver, el ANP ya se encuentra dentro de una matriz o dentro de un paisaje con diferentes usos, donde ya el ANP está integrada y conectada con esto. Paisajes, a diferencia desde la isla, que es donde ya estaba aislada y no se tomaba en cuenta lo que pasaba alrededor. Entonces, esta imagen muestra un resumen de cómo fue que fue evolucionando las ANP en el mundo, y México en cierta manera también ha ido implementando estos ciertos cambios. Y pues por eso nosotros tenemos en México la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la protección, la ley marco en cuestiones ambientales, y en ella están definidas las ANP, la cual pueden ver en la imagen, donde en el artículo 44 nos dice que las ANP son espacios dentro del territorio mexicano con ambientes naturales que no han sido significativamente alterados por la actividad humana o lugares que se requieren ser preservados y restaurados. Lo interesante de esta definición es que los propietarios, los poseedores, o la gente dueña de la tierra, de los terrenos, dentro de las ANP, se deben de sujetar a lo que indique el ANP. Es decir, ellos siguen siendo los dueños, pero quien decide qué se hace en ellas es la propia ANP. Esto es algo interesante y algo diferente de lo que se puede encontrar en otros países. En esta misma ley se establecen las cuatro tipos de ANP que existen en México. Las áreas federales, que son administradas por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, y es de las que yo les voy a hablar con más detalle durante esta presentación. Los estados y los municipios también pueden crear sus propias ANP, dependiendo de su legislación local, pero están totalmente facultados de hacerlo y están reconocidas por la ley. Y de igual manera existe la opción de crear áreas voluntarias, que las vamos a ver igual con más detalle más adelante. Y todas estas son las que son consideradas ANP en México. Ahora, ¿cuántas ANP existen en México? Pues hay gente que piensa que hay desde 20, que tenemos millones de ellas, pero existen 182 que son las administradas por la CONAM, es decir, las federales. En esta tabla
tabla pueden ver de nuevo la cantidad de ANP federales que hay, que son las 182, y estas representan el 95% de la superficie de ANP en México. Después tenemos las estatales, que son 421, que representan el 4.5%. Después tenemos 44 municipales, que es menos del 1%. Y después al final aparecen las ejidales y privadas, que son las, yo les dije que son las voluntarias. Y la cantidad la vamos a revisar un poco más adelante. Lo importante aquí que podemos rescatar es que la mayoría de las ANP en México son federales, tanto en número como en superficie. Y en su conjunto, de acuerdo a estos datos, todas las ANP cubren un 18% de la superficie de México. Ahora, hay un dato muy curioso dentro de estas 182. Una de las últimas 6 creadas corresponde a una reserva de la biosfera en el Pacífico con una superficie de 57 millones de hectáreas. Es decir, esto corresponde a cerca del 70% de la superficie actual de las ANP federales. Esto se dio porque en la última administración del gobierno federal se crearon estas ANP que son muy grandes. Incluso son más grandes que las más grandes que había decretadas en el país. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica que muestra el número de ANP, más de la superficie de las ANP decretadas por cada uno de los sexenios. Y como se puede ver en el último, hubo un crecimiento significativamente mucho mayor en superficie que en cualquier otro, en otro sexenio. Y esto se debe particularmente a estas ANP que son muy, muy grandes y cubren una amplia superficie. Sobre todo son marinas, la mayoría de ellas. En esta otra gráfica se puede ver la cantidad de ANP que se crearon por cada uno de los años, desde 1917 que se creó la primera hasta lo más reciente. Y en la línea se puede ver el acumulado, ¿no? Que pasamos desde una hasta las 182 actuales. Como se ve, el número ha ido variando a lo largo del tiempo y a lo largo de los sexenios. A veces más y a veces menos, pero lo que sí es que ha sido continuo, sobre todo desde los años 80, que ya hubo un boom internacional sobre desarrollo sustentable y otras cuestiones ambientales, se empezaron a crear muchísimos más ANP. Y les voy a compartir un video. En este video podemos ver de manera visual cómo ha sido la cronología. Cada polígono o cada marca que va apareciendo es un ANP y cada color representa una de las categorías. Arriba a la izquierda pueden ver una gráfica que muestra la cantidad de ellas y el año en el que se fueron creando hasta llegar al 2016. Como pueden ver, todas ellas están por todos lados, están por toda la superficie de México tratando de cubrir la mayor cantidad de ecosistemas posibles. Como ya vimos, que los dueños de la tierra dentro de las ANP siguen siendo los dueños, ¿cuánta gente vive dentro de las ANP? En total, se ha calculado que existen más de 4 millones de habitantes dentro de la superficie de las ANP federales. De estas, las localidades son muy pequeñas y la gran mayoría son rurales con una alta presencia de poblaciones indígenas. Sobre todo ahí donde ven el 76% que corresponde a los parques nacionales. Aproximadamente el 3.9% de la población mexicana vive dentro de una ANP. Y poco más del 80% de todos los asentamientos humanos que se encuentran dentro de ellas son localidades con menos de 15.000 habitantes. Es decir, tienen un componente rural muy, muy fuerte. Además, hay que considerar a las poblaciones que se encuentran en la periferia de los polígonos, que estrictamente están fuera de la ANP, pero que muchos de ellos usan y dependen de los recursos de manera directa. Así que estos 4 millones seguramente pues, pueden aumentar a más. En cuanto a la propiedad del suelo, el 60% corresponde a ejidos y a comunidades, y esto corresponde igual a la alta población que tenemos dentro de ellas.
Es decir, la propiedad social es la más común, pero también pueden ver en la tabla que existen propiedad privada, es decir, un dueño es el dueño de un pedazo de terreno dentro de ella, y también hay superficie que es pública, que la administra el gobierno. No todas las ANP son iguales, ni se establecen para los mismos fines. Para eso existen las categorías para las ANP. A nivel internacional hay una categoría y México estableció su propia categoría, y son las que pueden ver en la imagen, que son la Reserva de la Biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de los recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios. Bueno, a nivel internacional, como les dije, tienen sus propias categorías y existen algunos criterios para poder encontrar su equivalencia con las de México. Y bueno, cada una de ellas tiene un fin específico y se deben de establecer de acuerdo a las características propias de la zona y sobre todo de los objetivos que se deseen seguir o alcanzar al hacer las diferentes actividades de gestión dentro de ellas. Pues vamos a revisar cada una de ellas. Las reservas de la biosfera contienen una amplia variedad de ecosistemas representativos a nivel nacional. Esa es una característica de ellas, que son como la máxima o como lo más elevado de conservación que puede existir en México. En ellas van a encontrar los ecosistemas más representativos a nivel nacional y deben de contener una amplia variedad de ecosistemas dentro de ellas. Y sobre todo debe haber especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Por eso les digo que son como que lo máximo y más representativo del país. Las reservas de la biosfera pueden tener zonas restrictivas, donde únicamente se haga investigación, y zonas donde se realiza algún tipo de actividad productiva sustentable. Como ya vimos, hay gente viviendo en las áreas naturales protegidas y se pueden realizar diversas actividades, siempre y cuando se enfoquen hacia el desarrollo sustentable. Entonces, las reservas de la biosfera se pueden establecer en estos lugares siempre que estas actividades se estén realizando previas a la creación de la ANP. Es decir, si ya hice una reserva de la biosfera, no puedo permitir que se realicen otro tipo de actividades distintas a las que ya se venían realizando. Esto es porque hay un componente social, como ya vimos, muy importante dentro de ellas. Después tenemos los parques nacionales, que podrían ser tal vez los más famosos o los más conocidos. Y estos se distinguen porque tienen una aptitud para el desarrollo del turismo, porque tienen belleza escénica. Pero de igual manera se pueden desarrollar actividades científicas o actividades educativas. Pero lo que sí es que no se pueden desarrollar actividades extractivas. Es decir, estas sí son muy limitantes y su vocación es para el turismo. La excepción a esta regla es que en las áreas marinas sí se puede realizar un aprovechamiento. Si yo creo un parque nacional sobre una superficie marina, se podría permitir el aprovechamiento de los recursos naturales. Solo en la superficie marina. En las superficies terrestres están limitadas las actividades. Es decir, si algún día van a un parque nacional, se esperaría que la mayor parte de las actividades que se desarrollen sean para el turismo, no para otro tipo de actividad. Y esta categoría también puede incluir una amplia variedad de ecosistemas. Después tenemos los monumentos naturales. El monumento natural es mucho más restrictivo y más limitado a las actividades productivas, donde se puede permitir el turismo, la investigación y la recreación, pero no más, bajo ninguna otra excepción. La categoría busca proteger elementos naturales únicos o excepcionales con algún interés estético, histórico o cultural. Esta categoría, a diferencia de las otras, no tiene una amplia variedad de ecosistemas. Es porque están centrados en cierto rasgo biológico o social para proteger. Y estos, por esa misma razón, suelen ser pequeños, a diferencia de las otras dos. Después tenemos las áreas de protección de los recursos naturales, que estas se enfocan en proteger recursos naturales, como pueden ser el suelo, las cuencas hidrográficas, el agua, terrenos forestales. Es decir, estas buscan un fin utilitario de los naturales.
sobre todo porque tiene que tener la vocación para prestar estos servicios hacia la población o hacia las personas. En esta categoría sí puede haber aprovechamientos sustentables de estos recursos naturales o de otra gama de actividades. Y también se incluye o se pueden incluir la investigación y el turismo. Después tenemos las áreas de protección de flora y fauna. Estas están enfocadas en mantener la existencia de ciertas especies de manera particular. Y muchos de sus esfuerzos están dirigidas en particular hacia ellas. De igual manera, esta categoría puede haber aprovechamiento sustentable, así como también la investigación, la educación o el turismo. Y finalmente tenemos los santuarios, que estos sí son muchísimo más restrictivos porque únicamente se permite la investigación, la recreación y la educación ambiental. Estos deben de contener alguna riqueza de flora o fauna que sea, o con alguna especie con alguna distribución restringida o especial que se requiera para ellas. Pero estas sí son muchísimo más limitantes. Ahora que ya vimos estas categorías, vamos a ver cómo están distribuidas. Como pueden ver en esa gráfica, la mayoría de las ANP en México son parques nacionales, hay 66, y hay 45 reservas de la biosfera. Estas dos categorías representan pues, más de la mitad del total de ANP que tenemos en México. Las otras cuatro categorías presentan una frecuencia mucho menor. En cuanto a la superficie, el 85% de la superficie corresponde a las reservas de la biosfera. Como les dije, estas suelen ser grandes y tratan de abarcar una amplia diversidad de ecosistemas. Es por eso que suelen ser muchísimo más grandes. Y además recuerden que tenemos estas ANP marinas que son inmensamente grandes y coinciden con la categoría de reservas de la biosfera. Las que le siguen en superficie es el área de protección de flora y fauna y las áreas de protección de recursos naturales. Los parques nacionales, a pesar de que son los más frecuentes, como vimos en la gráfica anterior, presentan un número elevado de ellos, tienen una poca superficie, es decir, suelen ser más pequeños, por eso que en superficie no destacan. En este mapa podemos ver la distribución actual de estas 182 ANP en México, que son las federales. Cada color significa cada una de las categorías. Si en algún otro momento ven otro mapa y ven que hay diferentes colores, pues recuerden que son las diferentes categorías que existen. Como se puede observar, están distribuidas en todo el país, porque se trata de tener una representatividad de todos los ecosistemas y de todas las especies que tiene el país. Recordemos que México es considerado a nivel internacional un país megadiverso. Resguarda más o menos entre el 10-12% de las especies que hay en el mundo. Entonces, las ANP deberían de responder a esa megadiversidad y estar resguardando o protegiendo o conservando toda esta biodiversidad que tiene México. Entonces, por eso es que se tratan de colocar en lugares estratégicos cubriendo la mayor parte de estos ecosistemas. Y tenemos las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son una particularidad y una novedad de ANP, ya que aquí los propietarios y poseedores legales de los territorios deciden voluntariamente destinar a la conservación sus predios y se comprometen a preservar los recursos naturales. Estos también deben de poseer características biológicas relevantes para el país, como las otras categorías que ya vimos. Pero lo interesante es que son los mismos dueños los que establecen los mecanismos para conservarlas sin la intervención del gobierno. Es decir, no interviene la CONAM para decirles qué es lo que se tiene que hacer, sino ellos mismos, en conjunto con asesores técnicos, son los que deciden cómo manejar sus recursos naturales dentro del polígono que se establezca como ANP. El gobierno federal lo único que hace es avalar sus formas de conservación y les entrega un certificado. Es decir, no les dice qué hacer. A diferencia de las otras categorías que ya vimos, donde sí interviene de manera directa en lo que se tiene que hacer. Al parecer, esta categoría tiene buenos resultados porque la población local se involucra de manera participativa y activa en la conservación
y no como un resultado de alguna imposición por parte de alguien más que desee crear el ANP. Entonces, se habla de que se funcionan bien y creo que son una particularidad, digamos, más o menos nueva en conservación de áreas naturales protegidas. En cuanto al número de estas voluntarias, podemos decir que tenemos arriba de 300. La primera tabla es de un prontuario de ANP de México del 2016 y menciona la existencia de 317 en total. Pero si revisan la página del gobierno, existe la cuenta de que hay 354 de ellas. Entonces no tenemos quizá un número exacto, pero sí podemos pensar que tenemos arriba de 300 de estas áreas voluntarias. Bueno, una vez creada la ANP, se necesita organizar y dirigir los esfuerzos y las actividades. ¿Cómo se hace? Pues se hace a través de la zonificación del territorio. La zonificación es una herramienta que consiste en el ordenamiento de la ANP en respuesta a los objetivos de manejo. Es decir, yo ya tengo unos objetivos establecidos para mi ANP, pues en función a estos objetivos yo hago mi zonificación. Para hacerla debo de considerar las características y la situación real que tiene mi zona y la perspectiva, es decir, hacia dónde la quiero llevar. Pues uno podría decir que la zonificación va desde una zona de menor intensidad de uso, muy estricta, con áreas silvestres, a zonas con una mayor intensidad de uso, donde puede haber ya incluso transformación del ecosistema. Y en México pueden tener zonas núcleo y zonas de amortiguamiento. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Bien, las zonas núcleo tienen el objetivo de preservar los ecosistemas. Aquí se limitan o se prohíben los aprovechamientos que los alteren. Estas zonas se pueden dividir en otras subzonas. Es la zona de protección y la zona de uso restringido. Una es más restrictiva que la otra, pero en general en una zona núcleo las actividades están prácticamente limitadas. Lo más que se podría llegar a hacer es turismo de bajo impacto. De ahí es educación, investigación y sobre todo que no haya extracción de flora y fauna. Después tenemos que están las zonas de amortiguamiento. Aquí ya se pueden realizar actividades de aprovechamiento, como las que vimos en las primeras imágenes, pero estas deben de estar orientadas hacia el desarrollo sustentable. Para eso existen diferentes subzonas. Cada una de ellas, las que pueden ver en la lista, se pueden establecer para realizar diferentes actividades, como los aprovechamientos tradicionales por parte de los habitantes locales, el aprovechamiento de vida silvestre, puede haber actividades agrícolas o pecuarias, actividades turísticas, la presencia de asentamientos humanos previos a la creación de la ANP, o zonas para rehabilitación o restauración o recuperación. Entonces, todas estas sirven para determinar cómo se puede manejar el ANP. Y no necesariamente necesitan establecerse todas, depende, como les digo, de las características que tenga y de a dónde la quieren llevar. Pues en estos mapas pueden ver cómo estas diferentes zonas se establecen dentro de los polígonos de las ANP. Muy seguramente cada una de estas zonificaciones obedece a la realidad particular de cada territorio. Si en algún momento llegan a ver un mapa de la zonificación, pues van a ver dónde está su zona núcleo o sus zonas núcleo, sus zonas de amortiguamiento y las diferentes subzonas que en su momento se llegaron a establecer. Pero esos diferentes colores que ven corresponden a estas subzonas previamente establecidas en la creación de la ANP. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer? Pues existen los programas de manejo. Estos son instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso dentro de las ANP. En México son el instrumento rector para la planeación y la regulación que establece las actividades, las acciones y los lineamientos para el manejo y para la administración de las mismas. Tiene como premisa básica lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, como cualquier ANP. Los programas de manejo deben de incluir la descripción del entorno,
un diagnóstico y la problemática, es decir, la justificación de por qué se va a crear el ANP. También debe establecer las líneas de acción para lograr los objetivos que están organizados en diferentes subprogramas: el de educación, el de investigación, el de aprovechamiento y del que el ANP requiera. Se establece la zonificación que ya vimos, que se genera a partir de las características biológicas y de los usos del territorio. Y sobre todo contiene las reglas administrativas que incluyen los elementos normativos. Ahí vienen las reglas que todos los usuarios deben de seguir, y estas deben de ser compatibles con el resto de la legislación ambiental que existe en México. Pero estas ya se centran muy particularmente en la zona o en las actividades que se estén desarrollando dentro de la ANP. Y pues todo lo que contiene el programa de manejo apoya en la toma de decisiones. ¿Cuántas ANP tienen programa de manejo? Pues lo ideal es que todas tuvieran, y este debe de estar elaborado y publicado al año siguiente después de la creación de la ANP. También este debe de ser revisado y en su caso actualizado al menos cada 5 años. En la gráfica se puede ver la cantidad de ANP con programas de manejo, que es como el 77%. Pero de estos, muy seguramente muchos de ellos necesitan ser modificados y actualizados. En la imagen se aprecia que hay 117 ANP con programas de manejo para el 2018. El dato del 77% es del 2016. Entonces, más o menos debemos de andar actualmente en esa misma cantidad. En cuanto a las ANP estatales, estas fueron las federales. En cuanto a las ANP estatales, existe una red nacional de sistemas estatales que permite coordinar y comunicarse entre las entidades federativas sobre el manejo de sus ANP. Recordemos que los estados pueden crear sus propias ANP bajo sus propias legislaciones y contextos locales. En su página web pueden encontrar información sobre algunos de estos estados que pertenecen a la red. Vienen mapas, vienen sus decretos, tienen sus leyes que pueden checar. Aquí les traigo 2 ejemplos de 2 estados, Campeche y Baja California Sur. Como ven, en estas leyes estatales, cada estado tiene diferentes categorías de manejo, que pueden ser o no equivalentes con las federales, o pueden ser o no equivalentes entre los diferentes estados. Para esto se necesitaría hacer un análisis sobre sus características para poder hacer una homologación correspondiente. Pero eso es para que vean que puede existir también una variedad amplia si consideramos todos los estados. Otro ejemplo es en esta tabla, donde pueden ver las categorías que usa el estado de Guerrero. Las primeras corresponden a las federales, que es Parque Nacional y Santuario, pero pueden ver que ellos han creado parques estatales y reservas estatales. Al menos esos son los que tienen creados. Tal vez en su ley haya otras categorías. No son iguales únicamente por el nombre. Para eso es necesario revisar cada una de estas leyes estatales para entender cuál es el objetivo de cada una de ellas y compararlos con las federales. Es decir, si dice reserva estatal, yo no puedo pensar que es equivalente a una reserva de la biosfera. O si dice parque estatal, yo no puedo pensar que es igual a un parque nacional. Por eso les digo que hay que revisar en la legislación cómo aparecen, para ver a qué categoría podría ser equivalente. Y en este mapa de Guanajuato, de igual manera, se puede observar la existencia de al menos 4 categorías, en el lado derecho, en la simbología, en los diferentes colores. Cada una corresponde a una categoría dentro de su territorio, y muy seguramente son diferentes a las de otros estados. Pueden revisar la legislación local de sus estados para darse cuenta de las categorías que ellos manejan. Y así también en el estado de Tabasco existen categorías específicas para su ANP. Cada estado es libre de establecer sus propios criterios y sus características. Recordemos que también los municipios son libres de establecerlas, aunque estos suelen ser ANP más pequeñas, tal vez con ambientes mucho más modificados e incluso sin un trabajo tan amplio de gestión activa. Pero bueno, eso habría que revisar con detalle. ¿Cuánto dinero se invierte? Al menos en las ANP federales para el 2016 hubo 942 millones de pesos para la administración de estas 182
ANP. Bueno, de esto también se hizo un análisis para saber cuánto se destina por hectárea. Se habla de que un gasto promedio anual por hectárea asciende a 1,400 pesos, juntando todas las ANP. Sin embargo, la mitad de estas ANP se ejerció un monto igual o menor a 111 pesos por hectárea. Este es la media es 111 y más de la mitad de las ANP están por debajo de esa mitad. Y únicamente 20 ANP se registró un gasto anual superior o muy superior a la media. Entonces, esto nos da una idea de que la proporción de recursos ejercidos se concentra en un número limitado de ANP. Así que es necesario pues, evaluar los mecanismos por los cuales se planea y se decide a dónde se va a ir el dinero para la administración de las ANP. Pero en general, podemos decir que el gasto que se invierte en cuestiones ambientales es muy poco. De hecho, hay varios análisis y estudios que lo demuestran o que dicen que es necesario invertir más. Bueno, yo aquí les dejo este dato. Ya vimos la cantidad de ANP que hay en México, las superficies que representa y el presupuesto que se designa. Pero, ¿quién es el profesionista responsable de atenderlas? Pues en México se llama guardaparque. ¿Quién es el profesionista implicado en la protección y conservación práctica? Es decir, está ahí en campo de todos los aspectos dentro de la ANP y que desempeña diversas actividades y funciones para alcanzar los objetivos. El guardaparque es una pieza, al menos yo creo, fundamental en la conservación de la naturaleza porque es el nexo entre la sociedad y la naturaleza. Es decir, es el que los junta. Y les voy a platicar un poco sobre las funciones que los guardaparques desempeñan en México y que tal vez mucha gente desconoce. Pero primero hay que preguntarnos cuántos de ellos hay y si son suficientes. Para el 2016 se sabía que había 500 guardaparques distribuidos en lo que entonces correspondía con la superficie de ANP, que eran 25 millones de hectáreas. En ese momento eso representaba que cada guardaparque era responsable de atender una superficie igual a la de la isla de Cozumel, en Quintana Roo. Eso puede ser muchas superficies si consideramos además la amplia variedad de actividades que tiene que desarrollar y son las que vamos a ver ahorita. De acuerdo a un perfil profesional propuesto para los guardaparques, tienen que realizar esas actividades. Una es vida silvestre y ecosistemas. Como las ANP resguardan ecorregiones en México y resguardan ecosistemas antes de una amplia variedad, el guardaparque debe de conocer estos ambientes silvestres, la biodiversidad que en ellos se desarrolla y la forma en la que ocurren los procesos ecológicos dentro del ecosistema. Y además también debe ser capaz de desplazarse en estos ambientes naturales. Toda la amplia variedad de ambientes que pueden existir en México y debe de ser capaz de manipular la flora y la fauna que son importantes dentro de la ANP. Importantes desde el punto de vista sociocultural, ambiental o económico. Entonces es importante que el guardaparque sepa cómo manejar la vida silvestre. También se sabe que millones de turistas visitan las ANP. Como vimos, los parques nacionales específicamente cumplen esa función. Y el turismo de naturaleza es una herramienta útil para proteger estos recursos naturales y promover el desarrollo económico y social. Por eso los guardaparques tienen que contar con herramientas de gestión turística sustentables para poder abordar esta necesidad y saber aprovechar las oportunidades específicas y el potencial que tiene cada una de las ANP. Bueno, también las ANP son un espacio para realizar actividades de educación. Como ya vimos, existe una población humana que vive dentro de ellas y aprovecha los recursos naturales y también donde acuden los visitantes temporalmente. Entonces, el componente social hace muy importante la realización de proyectos de educación ambiental. Es así que el guardaparque pues, debe saber la forma de fomentar una cultura de la conservación y lograr la sensibilización sobre la importancia de las ANP. También el papel que juegan los propietarios y los usuarios dentro de las ANP es importante y hace que el esquema de su administración esté fuertemente ligado a la dimensión social. Es decir, en una ANP la parte social
ideal va a estar presente siempre. Es por esto que el guardaparque debe de vincularse de manera directa, sobre todo principalmente con las poblaciones humanas locales, con los habitantes locales que ahí están, y también con las diferentes autoridades municipales, estatales, federales, de otras dependencias de gobierno, con el sector empresarial que esté actuando dentro de la CNP y con los académicos y con los investigadores. Es decir, debe de generar una participación social activa de todos estos actores. Y bien, como igual ya vimos que en la CNP puede haber aprovechamiento, es así que el guardaparque debe de contar con conocimientos sobre el manejo tradicional que la gente le da a los recursos naturales y de las distintas actividades productivas, ya sea forestales, agropecuarias, artesanales, turísticas, de cacería, de lo que se puedan imaginar. De igual modo, pues él debe de buscar fomentar estrategias que puedan ayudar a generar que estas actividades se vuelvan sustentables. Y debe de conocer pues los instrumentos que le pueden ayudar para que encaminar a estas actividades hacia la sustentabilidad. Y bueno, pues también el guardaparque debe de contar con una formación en legislación ambiental, es decir, en normas y leyes, sobre todo las que estén vinculadas a la gestión de su ANP, sobre todo en las actividades productivas que se realizan y a la biodiversidad en particular de su ANP. Y también debe de contar, sería lo ideal, con buena destreza y condición física, habilidades para realizar al aire libre, porque es como que se realiza inmerso dentro de esa, y conocer la mayoría de los equipos de campo, instalaciones o vehículos que les sirvan para desarrollar sus habilidades. Y también pues cuestiones de primeros auxilios y cómo atender emergencias, porque recordemos que se trabaja muchas veces en ambientes rurales o en ambientes aislados de centros urbanos, entonces lo ideal es que sepan manejarse en este tipo de ambientes. Y finalmente, pues invariablemente, el guardaparque debe de estar capacitado plenamente y conocer fundamentalmente el sistema de ANP, las formas de gestión, las categorías de manejo, la historia y evolución de las mismas, las políticas vigentes que las rigen dentro del contexto internacional, nacional, estatal, municipal, local e incluso social. Algo así como lo que vimos durante esta presentación. Si el guardaparque conoce bien su ANP, le permitirá tener confianza en sí mismo y atender a los visitantes y poder establecer este vínculo con los diferentes actores sociales que pueda haber dentro de ella. Yo creo que si ustedes visitan un ANP y les toca interactuar con un guardaparque, seguramente van a esperar que este guardaparque sepa mucho de su ANP en la que están visitando. Y bien, ya para ir cerrando, bueno, se tienen identificado algunos procesos naturales que son fundamentales para el sistema planetario, que son los que están alrededor del círculo, pero varios de ellos ya fueron sobrepasados por los humanos, mientras que otros pues se encuentran todavía como que en riesgo de pasar ese límite. Es por ello que se crearon estos límites planetarios que establecen la capacidad que tiene la naturaleza o la biosfera de regresar a su estado estable después de alguna perturbación o alteración, y permite conocer como el espacio seguro en el que se pueda mover o la humanidad para desarrollarse. Actualmente los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno y la integridad de la biosfera, que se compone o se entiende como la pérdida de la biodiversidad, se encuentran ya en zonas de riesgo, en color, como color rojo. Y en la zona de riesgo medio se sugiere que se encuentra el cambio climático y el cambio de uso de suelo. Entonces, como ven, pues nos encontramos en una cierta crisis global, planetaria, que es necesario ir atendiendo. Viendo esta realidad de esta problemática ambiental que enfrenta el planeta, que enfrenta nuestro país, que enfrentan las ciudades en las que vivimos y en las que las ANP pues también se encuentran involucradas, les dejo la tarea que piensen qué están haciendo para conservar el medio ambiente y las áreas naturales protegidas. Es aquí donde entra en juego de nuevo sus recuerdos de felicidad que tienen cuando han estado en contacto con la naturaleza. El objetivo es mantener a la naturaleza. Y esto se podrá realizar si la gente se siente
motivada en hacerlos por sí misma. Es decir, si ustedes están o tienen algún recuerdo bueno con la naturaleza, se esperaría que pues realicen acciones a favor de la misma por ustedes mismos, sin que alguien venga a decirles lo que se tiene que hacer. Y bueno, ya nada más para recordarles, para cerrar la plática, que las ANP buscan garantizar una conservación efectiva de la biodiversidad que se encuentra dentro de ellas, y lo hacen a través de esta amplia variedad de formas que ya vimos, a través de todas las actividades que realiza el guardaparque. Es como las ANP trabajan, funcionan para conservar la naturaleza. Entonces, pues, si quieren, vayamos atendiendo las preguntas, no sé, en el chat o por audio. Muchas gracias, Leo. Sí, ya tenemos varias preguntas en el chat. De hecho, ya hay como 5 o 6. Y bueno. ¿Las voy contestando? Sí, como te parezca mejor. Ok, dice, ¿usted considera que el porcentaje del territorio nacional que es considerado como un área protegida es suficiente? Yo creo que no. Hay estudios que lo respaldan, que han hecho evaluaciones para ver si lo más representativo se encuentra dentro de las ANP, tanto en territorios terrestres como marinos. Entonces, yo creo que la respuesta es no. Se habla de que muy bajo porcentaje de lo ideal se encuentra dentro de las ANP. Y recordemos también que pues no nada más intervienen los criterios biológicos para establecer una ANP. No nada más es decir, necesito proteger este bosque, hagan una ANP. También hay otras características sociales. Recuerden que la gente es dueña de ese territorio, entonces no se trata de imponer el ANP porque resultan conflictos. Hay ANPs donde han sido así y tienen esos problemas. También las expropiaciones, o sea, pasar del, si se va a expropiar, que el terreno pase a gobierno federal. También las cuestiones políticas, legislativas, si tienes el personal suficiente para atender el ANP. O sea, son muchos los criterios que se toman para decidir que un ANP se vuelva un ANP. Lo ideal sí sería cubrir estas zonas biológicas más importantes, pero pues a veces sí se complica muchísimo la tarea. Entonces sí hay varios estudios por ahí que te pueden decir que estamos todavía por debajo de lo ideal. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Después, excelentes datos para ampliar el panorama de las zonas protegidas en nuestro territorio. Sí, la idea pues es darles esta vista general, rápida, de lo que tiene México, de lo que está haciendo. Obviamente todavía hay muchísima más información que se puede ir detallando, pero la idea de esta plática es que se den una empapada leve de lo que se hace y de lo que hay. A ver, una pregunta muy puntual. El programa de manejo del área protegida de Cuatro Ciénegas fue publicado en 1999. Y no he encontrado una versión más actual. ¿Me podría orientar sobre dónde puedo encontrarlo? Ok, la lista la puedes encontrar en la página de la CONAM, conam.gob.mx. En algún lado dice programas de manejo y ahí te va a salir la versión más actual. Pero como les dije, seguramente es muy probable que esta solo tenga ese programa de manejo del 1999. Es decir, podemos ver una gráfica tal vez muy bonita donde nos diga que más del 70% de las ANP tienen programas de manejo, pero muy seguramente no están actualizados. Desconozco si el Cuatro Ciénegas requiera alguna actualización, alguna mejora. Si les funciona su programa de manejo del 99, lo pueden seguir usando, pero muy seguramente ya no corresponde la realidad social y ambiental del 99 a lo que tenemos ahorita en el 2020, pero si ese es el que hay, muy seguramente no creo que haya otro, pero puedes consultar la lista y pues, tal vez sí lo tenga. ¿En la actualidad es más fácil o no tener un área natural protegida y cómo la sobrepoblación afecta esa toma de decisiones? ¿En la actualidad es más fácil tener? Pues yo creo que podría ser más fácil desde el punto de vista que tenemos muchísima más información y de que a través de educación ambiental y de otras diferentes acciones la gente pues va cobrando más conciencia, se va queriendo unir más a este tipo de acciones. Y sobre todo que ya se quiere vincular la parte ambiental con la parte económica. Es decir, que dejen de estar peleados, sino que la gente a través de la conservación pues pueda generar dinero y pueda vivir de ello. Entonces, podríamos pensar que desde esos puntos de vista es muchísimo más fácil establecer un ANP. Y sobre la población afecta, ¿cómo la población afecta en la toma de decisiones?
Ah, bueno, para la toma de decisiones ya con una ANP creada, ya no les platiqué esto, pero existe un consejo asesor. El consejo asesor es un grupo de personas que representan a los diferentes actores que hay dentro de tu ANP. Interviene el gobierno, si hay pesca, pues invitan a la Secretaría de Pesca Federal y Estatal. Si hay, no sé, actividades turísticas, pues invitan a los hoteleros, se invitan a los restauranteros, se invitan a los presidentes municipales, a los delegados. No sé si hay grupos indígenas, a los representantes de los grupos indígenas. O sea, para tener la mayor representación de los diferentes actores y entre ellos se conjuntan para tomar decisiones sobre la ANP. O sea, no es de que el director del área decida se hace esto, sino que tiene este grupo de gente que los puede ir aconsejando y asesorando de las decisiones que se puedan ir tomando. Entonces, ese es el mecanismo que existe para que la población o los usuarios que puedan ser escuchados y sus necesidades se puedan ir integrando al manejo. Bien, y en caso de las personas que vuelven su propiedad a una ANP y no siguen las recomendaciones dadas para mantenerlo o no lo cuida debidamente, ¿podrían tener una sanción? Sí, porque además del programa de manejo y de la zonificación y de las reglas, también existen otras leyes ambientales por encima que se deben de cumplir también. Y para eso pues está la APA, que es la Procuraduría Federal Ambiente, que se encarga de revisar o de que la gente como que cumpla con todas estas indicaciones que tiene que cumplir. Es decir, si el dueño tiene dentro de su territorio, no sé, manglar, y se vuelve una ANP, y él decide cortarlo, pues recuerden que hay otra ley que te prohíbe que puedas alterar el manglar. Entonces ya desde ahí pues viene la sanción. Y dependiendo del tipo de acción que lleve, pues interviene Profepa, o ya podemos hablar de cuestiones ya ministeriales y de cosas un poco más elevadas de delitos ambientales. Pero sí, pues hay diferentes autoridades que pueden estar regulando el aprovechamiento o las diferentes reglas que haya por parte de la ANP. Pero lo importante aquí es que el dueño de la tierra, el poseedor del terreno, te informe antes de crear el ANP, que esté bien enterado del proceso para que sepa lo que va a poder hacer o lo que no va a poder hacer después. Por eso es que es muy, muy, muy importante incluirlos en el proceso para que estén enterados y para que sean el apoyo de la ANP. Bien, actualmente, ¿es posible adquirir actualmente ANP o se encuentran protegidas por el gobierno? ¿Es posible adquirir actualmente ANP o se encuentran protegidas por el gobierno? Bueno, como vimos, en México, el manejo de las ANP se lleva a cabo por parte del gobierno. Es el gobierno federal, estatal y municipal los que deciden crear las ANP. Bueno, son los que administran, pero existen diferentes otros grupos sociales que pueden proponer la creación de la ANP. Pueden ser los propios gobiernos, pueden ser universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, las poblaciones locales, las poblaciones indígenas, cualquier grupo organizado puede proponer la creación de las ANP. Pero como les digo, tienen que igual considerar a la población local y que todos estén enterados que se va a hacer la ANP. Y el gobierno es el que al final pues decide si se hace y estas son las reglas. Entonces, ¿sí es posible crearlas? Actualmente sí. Les digo, es cuestión de juntarse con la gente que vive ahí y hacer el diagnóstico, evaluar qué se quiere hacer, hacer las propuestas y se envía la justificación, en este caso a la CONAM, y es la que al final decide si se hace o no se hace. ¿Es posible adquirir ANP o se encuentran protegidas por el gobierno? Adquirir es como comprar. Pues si adquirir lo vemos como comprar, sería que yo venda mi terreno a alguien, pero el que compra tiene que saber que está dentro de un ANP y que hay reglas que se tienen que seguir. Ese procedimiento sigue el camino que tenga que seguir, mientras que los recursos o lo que esté ahí se acopla a lo que diga el ANP, no hay ningún inconveniente. ¿Cuáles son las ANP con más peligro en México? Pues ahí sí no tendría una respuesta exacta. Existen diferentes amenazas, que yo creo que es en general a las ANP.
Pero ahorita se me viene a la mente la Reserva de la Biosfera Los Tuxtla, que es la que se encuentra amenazada por una deforestación. Hay varios estudios por ahí que te van midiendo la cantidad de selva deforestada y sí se ve que inmensamente ha ido reduciéndose año con año. Tal vez esa podría ser una de ellas, pero para eso tendríamos que definir indicadores de quién se encuentra más amenazada, hacer la lista, hacer una investigación exhaustiva con datos por ANP para saber cuál de ellas puede ser la más amenazada, pero seguramente una es por deforestación, la otra va a ser por la actividad agropecuaria, la otra por el cambio climático que se va a meter el mar, por desertificación, por el aumento de la población humana. O sea, yo creo que va a ser un, si hacemos así, va a salir una amplia variedad de ANP, pero valdría la pena pues averiguar, establecer los criterios y ver cuál es la más amenazada. Y hablando de la reserva de Calakmul, sería un error para la reserva que se haga el Tren Maya, preguntas sin fines políticos. Pues, considerando que es el macizo forestal más grande de México, que resguarda una amplia población de jaguares y de otras especies, yo creo que sí es relevante analizar los impactos que podría tener un proyecto de este tipo, porque hasta donde sé, sí la partiría, digamos, a la mitad, porque iría al paralelo a la carretera, y pues sí, cualquier otro impacto, cualquier actividad humana genera impactos en el ambiente, entonces sí se corre tal vez un riesgo, pero es necesario evaluarlo, ver qué tanto va a afectar y ya haces la evaluación si me conviene el tren o no me conviene, si se van a dañar mis jaguares o no se van a dañar mis jaguares. Pues sería más bien la pena evaluarlo, pero sí es muy, muy amenazante. ¿Existe alguna carrera o algún tipo de preparación académica para una persona que quiera ser un guardaparque? En México no. En otros países de América Latina, como Ecuador y Argentina, sí tienen la carrera como guardaparque, donde ven zoología, ven botánica, ven gestión de ANP, ven economía, ven vida silvestre, donde sí los preparan para desarrollarse como guardaparques y son los que al fin de cuentas trabajan en las áreas protegidas. En México no, en México pues comúnmente los que entran son biólogos por esta relación que existe con ANP y los ambientes naturales, pero también cualquier otro profesionista que esté interesado en la conservación puede entrar. O sea, te hablo de que puede haber médicos veterinarios, puede haber zoólogos, sociólogos, antropólogos, pues se está tratando de juntar a economistas, sobre todo para apoyar a las pequeñas empresas que hay dentro de ellas. También podemos incluir a los que estudian turismo. Es decir, como vimos, ya ahorita ya las ANP son multidisciplinarias. Se necesita una serie de especialistas que ayuden pues, a conservar la naturaleza, pero desde diferentes perspectivas. Cada quien desde donde esté. Yo como, por ejemplo, pues si yo estudié turismo, pues yo ayudo a los que se dedican al turismo, pero que sea un turismo sustentable. Bueno, yo estudié agronomía, pero yo puedo ayudar a que la ganadería en el área protegida sea sustentable. Es decir, cada profesionista, desde cualquier licenciatura, o sea, porque no hay una carrera en específico, pueda entrar a trabajar y entra pues, a hacer lo que sabe, pero siempre a favor de la conservación y de la sustentabilidad. Eso sí. ¿Cuánto sería adecuado modificar las listas de ANP? Por ejemplo, mencionó de cuatro ciénegas que podría servir la del 99. Bueno, la ley te marca que cada 5 años, una vez que ya se publica tu programa de manejo, tienes al menos dentro de esos 5 años de revisarlo y actualizarlo si se necesita. Es lo que marca la ley. Pero no desconozco cuántos casos se hayan revisado y actualizado, pero estoy seguro que son muy, muy, muy pocos. Los programas de manejo que ahorita están, muchos pueden ser del 99 o incluso de mucho más atrás. Entonces, sí se necesita pues, revisarlos y actualizarlos. Este es un trabajo grande, no es nada más de sentarse, leer el programa de manejo, le quito esto, le pongo esto, porque intervienen desde los procesos participativos sociales, es decir, de a tus actores sociales decirles, oigan, vamos a cambiar estas reglas porque ya no nos funcionan, para ver si a ellos no les afectan o qué tanto les puede afectar.
y de ahí viene toda la parte legislativa, o sea, todo un proceso que no sé cuánto tiempo se lleva, pero no es tan complejo hacerlo. Pero sí, la ley está contemplado, está marcado y se tendría que hacer, pero no creo que se esté haciendo ahora. Buenas tardes, ¿existe algún programa público para la población para que conozca más sobre ANP? Pues la CONAM tiene sus, dentro de sus programas de manejo, tienen los componentes, siempre manejan componentes de educación y comunicación ambiental. Entonces, cada ANP seguramente tiene un guardaparque especializado en educación ambiental y son ellos los que trabajan sobre todo con la gente local, con sus poblaciones que están dentro de la ANP o quizá con las que estén alrededor o un poquito más cerca a nivel de ANP. La Comisión Nacional tiene también los que se encargan de hacer comunicación y son los que están pues elaborando pláticas, talleres, infografías en las redes sociales, videos, como para que la gente se vaya involucrando y vaya conociendo más. Estos son a nivel nacional, que es tal vez como podrían llegar a la gente que no vive en una ANP, y estos están dirigidos a esa gente. En cambio, los educadores ambientales de las ANP son las que trabajan de manera directa con la gente que ahí vive. Entonces, creo que esos son los mecanismos por los cuales se da a conocer. Y bueno, también tenemos CONAVIO, que hace un muy buen trabajo de divulgación. No está enfocado en ANP, sino en toda la biodiversidad, pero sí llega a tocar puntos de las ANP. Entonces, creo que es lo más cercano que pueda haber para que la gente pueda informarse de estos espacios. Si en una ANP se coloca una actividad para el turismo y esto a la larga le causa más daño, ¿se podría cambiar de categoría para que ya no se hagan actividades de turismo? Sí, sí se puede hacer. Como les digo, es volver a considerar a la población, sobre todo en este caso, si hablamos de turismo, tendrías que decirle al prestador de servicios turísticos, oye, mira, ya hicimos un diagnóstico, ya evaluamos y tu recurso natural, mira, está viniendo para abajo, te va a afectar a la larga. Y tienes que entablar un diálogo con ellos, establecer el acuerdo de que vas a cambiar la categoría o que vas a cambiar la zona o la subzonificación, vas a decir, esta se va a hacer, ya no va a ser de turismo, ahora va a ser de esto, y ellos tendrían que estar de acuerdo de alguna manera para que no tengas conflicto después, porque si tú le llegas a decir, saben que se va a cambiar, lo haces, y obviamente su actividad se va a ver afectada, vas a tener problemas, sobre todo si esa actividad ya está bien establecida y bien desarrollada. Por eso sí es importante tomar mucho en cuenta a la gente para evitar este tipo de cosas, pero fuera de eso, sí podrías volver a hacer tu ANP si es que no te funcionó. El detalle es que sí va a costar mucho trabajo, como ya lo dije, la parte administrativa, la parte legal, hacer estos cambios. Sí se lleva su tiempo, su esfuerzo para poder hacer los cambios, pero en teoría podrías hacerlo. Puedes incluso cambiar una zona, ya no es subzona de uso público, sino ahora va a ser de preservación y listo. O puedes decir, esta ya no es zona de amortiguamiento, la vuelvo zona núcleo. O este ya no es parque nacional, lo vuelvo ahora monumento natural. O incluso te puedo decir más al extremo, esta ANP que ya creé, la borro. Pero obviamente eso tiene un costo político muy enorme, decir que un país se deshizo de una ANP. Lo que pasó, no sé si se enteraron por ahí, es con el caso del Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca estaba como parque nacional en superficie terrestre. Eso implica que solo se puede hacer turismo. Pero había ahí alguna cierta presión o cierta necesidad de aprovechar los bosques que hay alrededor de en las montañas. Entonces se cambió de categoría a área de protección de recursos naturales, si no me equivoco. Entonces se abre la oportunidad para poder hacer un aprovechamiento. Como les digo, sí se puede hacer, pero pues hay que... Cada quien debe evaluar cómo está su territorio, su gente y sus recursos, pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Y cree que el presupuesto que se designa para la ANP es necesario justo para cubrir la demanda de nuestro país? Yo diría que no. Hay estudios igual que han evaluado la cantidad de dinero que tiene la SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente, o la propia CONAM, o lo que se destina a conservación o a biodiversidad en el país. Y coinciden en que sí, que es muy poco, que se debería
de aumentar para poder hacer más cosas. Pero ustedes pueden revisar algún video de la CONAM, algún reporte de informes, y van a ver que hay muy buenos resultados con tal vez lo poco que se tiene. Entonces, si pudiéramos invertir mucho más en biodiversidad, en medio ambiente y en conservación, podríamos tener ecosistemas muchísimo más sanos. Y a la vez, como el medio ambiente ya está vinculado con economía, o eso es lo que se pretende, la gente que vive ahí va a tener un recurso, una entrada de dinero extra. Entonces, pueden vivir de la conservación. Ya no estamos en el paradigma anterior de que yo encierro el bosque y nadie entra y lo conservo. Ahora ya es abierto a que en el bosque la gente que vive puede utilizar los recursos, puede sacar dinero, puede vivir, y a la larga podemos conservar los recursos naturales. Entonces, yo creo que al menos valdría la pena empezar a invertir más y ver a los ecosistemas como parte de la economía y no aislado como se ha visto desde siempre. Y nos preguntan igual, ¿se puede asignar ANP para casa deportiva? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué impacto tiene la casa deportiva en la fauna del ANP? Sí se puede establecer como casa deportiva, no hay ningún problema. Como les digo, con que haya un diagnóstico y que haya una necesidad, tal vez un grupo de gente que sean cazadores, y que mientras esto se pueda hacer de manera sustentable, no hay ningún inconveniente. En México tenemos, eso iba a mencionar, tenemos las UMAS, tenemos las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, que es otra herramienta que se utiliza para conservación. Estas sí tienen un fin más extractivo, más de venta, más de comercio, que se pueden complementar con tu área natural protegida. Y en el ANP ya decidiste que puede haber cacería de algo, de los borregos y marrón, de patos, no sé. Sí se puede establecer. Tú incluso puedes zonificar, puedes decir de aquí para acá es donde se va a hacer la caza. Y bajo estas reglas, en cierta temporada o bajo cierto horario o solo con ciertos prestadores o esta, no sé, número máximo de individuos que puedas cazar, no sé, bajo los criterios que te establezcan un diagnóstico que ya hayas establecido. Y sobre todo en este diagnóstico te convendría incluir a los prestadores de servicios que te van a dar la cacería. Entonces, sí, lo puedes establecer, lo delimitas tu zona y sí, lo podrías hacer. Y también tendrías que tener un programa o acciones de monitoreo o de evaluación para saber que no te estás acabando el recurso que quieres hacer. Lo haces antes, evalúas con ecología de poblaciones, el grupo de especies que quieras trabajar, ver cuántos individuos tienes y cuántos podrías sacar máximo, o si son hembras, o son machos, o juveniles, o son adultos, dependiendo de la especie que quieras, y sí, lo podrías trabajar, valdría la pena pues, hacer este diagnóstico y evaluar cuánto puedes sacar. Mientras, eso sí, mientras tu ANP te establezca o te permita la cacería o la actividad extractiva, porque no lo puedes hacer, por ejemplo, en una zona núcleo, donde ya dijiste que solo hay investigación, ya no puedes llegar a establecer una UMA o ya no puedes pensar en cacería. Eso sí, lo tienes que planear desde antes de que creas el ANP. O si el ANP ya está creada, revisa la zonificación si te permite hacer este tipo de aprovechamientos. Y yo creo que mientras vayas monitoreando que no te lleves todos los individuos, que te permita tener una población sana, se puede hacer la cacería. Bien, a consideración, ¿cree que esto ayudaría a disminuir la caza ilegal? Pues se habla de que sí, que este tipo de cacería deportiva, de turismo cinegético, por un lado te deja dinero. Hay buenos casos en el norte del país, en Sonora, en Baja California, con el borrego cimarrón, que se permite la cacería de los machos ya mayores, que ya pasaron por su etapa reproductiva, que son los por lo cual los cazadores van buscando más. Entonces, sí te deja buen rendimiento económico. Hay varios ahí por ahí evaluaciones económicas que se han hecho y dicen que sí es redituable, que sí valdría la pena. Y con ese dinero, pues te permite conservar el ecosistema donde vive ese borrego cimarrón, el resto de la población de borregos y todo lo demás que hay ahí. Entonces, se ha visto que sí es un buen manejo desde el punto de vista económico y creo que también poblacional o ecológico, porque te permite mantener tu población sana del individuo que estés, o la especie que estés queriendo proteger. Y en Papantla, específicamente en Cuyushquiwi,
La comunidad indígena Totonaca de 1985 donó 20 hectáreas para la conservación de la flora y la fauna, tan solo para que sus hijos conozcan cómo era el bosque. Ajá, este tipo de ejemplos son los que se están buscando, o es lo ideal, que la propia gente sea la que levante la mano y diga, hey, yo quiero entrarle también a la conservación, y no tanto como una imposición de que yo llegue y te diga, hey, tienes que proteger esto de esta manera. No, la idea ahora que se maneja es que la gente participe, pero que sea desde la decisión propia. Si logramos eso, es muchísimo más fácil hacer este tipo de acciones, como lo que comentas de esta comunidad indígena. Algo así funcionan las voluntarias. O sea, cada quien puede decir, yo lo quiero conservar así, de esta manera, porque se sienten el empoderamiento. Son ellos los que deciden, entonces como que se sienten dueños, a diferencia de que venga un guardaparque de fuera, que no lo conozcan, a decirte qué es lo que tienes que hacer. Y el gobierno CONAM, ¿cómo trabaja con los conflictos ambientales que se generan en las ANP y la población local de dicha área? Pues es ahí donde interviene sobre todo el guardaparque, que es el que tiene el vínculo más fuerte con la población, son los que los conocen de manera directa. Entonces, ellos tienen que ser mediadores de estos conflictos. Y muchas veces, a veces, tampoco depende del ANP, sino de otras instituciones, pero es al guardaparque que le toca lidiar. Entonces, no hay una línea específica de trabajo donde diga cómo atender estos conflictos o cualquier conflicto que surja entre la gente y el medio ambiente, pero sí es muy bastante común que les toque estar en medio de estas dos peleas. Por ejemplo, alguna decisión que tome con la pesca, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en cuanto a la extracción de alguna especie de pescado que esté en el ANP, que la ponga en veda o que les limite el aprovechamiento, con la pesca no está ahí, pero está el guardaparque. Entonces el guardaparque es el que tiene que ir a decir a la gente, oye, no saques este recurso. Entonces ahí es donde la gente dice, hey, ¿y tú por qué? ¿O por qué me lo estás diciendo? Entonces, le toca mediar muchísimo en estas partes. Lo más cercano, yo diría, que es la educación ambiental. Es a través de donde se puede trabajar con la gente, con los niños, con los jóvenes, para ir más o menos inculcándoles la cultura de la conservación, para evitar que se lleguen a estos conflictos. Y como lo he dicho, es incluir a la gente dentro de todos los procesos de gestión de la ANP, desde su creación, cualquier decisión que se llegue a tomar, para tratar de evitar tener la presencia de estos conflictos, atenderlos en su momento, porque si no, pasa el tiempo y el conflicto pues, se vuelve más grande, y ya el ANP no va a ser suficiente para poder contener la problemática. Y bien, no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Si ya sería todo. No, creo que ya quedó todo muy claro, mi estimado Leo, muchísimas gracias, muy interesante todo, y bueno, queremos agradecerle a todos los que asistieron, nos están viendo en las redes sociales, todos los que participaron de la sala virtual, y ya sabes, cuando gustes, Leo, tienes abiertas las puertas cuando quieras presentar cualquier otra cosa. Muchas gracias a todos, están escribiendo, vamos a ver qué nos van a decir. Ah, ok, esperemos. Pues muchas gracias igual a ustedes por escuchar. Ah, nos agradecen. Ah, bueno. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, nos vemos el lunes con Bioquímica y Biología Molecular, una para principiantes, con la doctora Erika Costa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.